kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. Las películas que hago no dan las respuestas, hacen las preguntas. Alejandro Amenaba. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa. Acción, diría. Sí. Claro que sí. Acción, como dicen los directores de cine, sentados. Exactamente. En el silloncito del director. ¿Qué dice usted, Ricardo? Y a partir de esa orden de acción, los personajes empiezan a jugar en lo que es el séptimo arte, que estamos acá reunidos en el encuentro número 15 ya. Ileana, ¿cómo estás? ¿Cómo está la semana cinéfila? Número 16, o yo estoy mal. Número 16, el 15. Puede ser. Bueno, bien. Hoy estamos desmemoriados para los números, pero no sin memoria para el director de cine que nos toca ver esta semana. ¿Qué nos toca, Ricardo? Sí, ¿qué les parece? ¿Cómo les suena el cine francés? En este caso, ¿qué estamos trayendo para hacer el recorrido fílmico de este buen hombre que se llama Jean-Pierre Jeunet, nacido allá por septiembre de 1953 en Loria, en la ciudad de Rouen, en Francia, donde, ¿saben qué estudió? A ver si les suena, animación. Este hombre estudiaba animación y ahí se contactó con un buen amigo suyo que se llama Marc Caro, que es diseñador y artista de cómics, y colaboraron mucho, co-dirigieron, co-guionaron las primeras películas de Jeunet. Y bueno, entonces ahora vamos a empezar nuestro tramo central de según pasan los años de hoy. Y bueno, plaqueta, y volvemos. Vamos a partir un poquito desde su trabajo, ¿no? En el séptimo arte de Jean-Pierre Jeunet. Vamos a ir con, primero, recorriendo la filmografía, que son los cortos. ¿Se acuerdan que era estudiante con Marc Caro? Y allá empezaron en 1978 a hacer los primeros cortometrajes. La Evasión, Le Manège en 1980, el búnker de la Dernière Rafale en 1981, en el 84 estuvieron trabajando con Paz de Por, Braco, en 1984 dijimos, y 1989 con Futais. Esto en cuanto a cortometrajes. Y luego vienen los largos, ¿no? Las películas, quizás con otro renombre, con otra duración, con otro tipo de producción. Y arrancaron allá, en 1991 empezó con su primer largo, que fue Delicatessen, que ahora vamos a trabajarlo a este film.
Luego hizo La Ciudad de los Niños Perdidos, que también lo vamos a trabajar en este encuentro. Luego vino una superproducción, un blockbuster que le dicen Alien, Resurrección, que fue allá por 1997. A esta le siguió en el 2001 Amélie, el 2001 dijimos. Luego viene El Largo Domingo de Noviazgo, del 2004. Aparece el 2009 la película Micmacs, divina también, divina película, con unos personajes extraordinarios. Luego viene El Fabuloso Viaje de T.S. Spivet, del 2013, y termina con una producción exclusiva para la N roja, cuál será la marca, llamada Big Buck, en el 2022. Estos son los largometrajes y las películas de Jean-Pierre Jeunet. ¿Qué primera impresión nos podés contar, Ileana, acerca de la filmografía de Jean-Pierre? Y estamos haciendo una especie de continuum entre Wes Anderson, con directores como Wes Anderson y Jeunet, porque ambos trabajan el humor negro, ambos trabajan en parte una manera bastante surrealista de trabajar la imagen, trabajan incluso una manera coreográfica de diseñar la composición de imagen dentro del cuadro, junto con los actores, con los objetos. Se nota que ambos directores trabajan mucho con la animación, se nota mucho esa raigambre del cine animado que tienen los dos. Tienen un poco esos gags que tienen los Looney Tunes en la animación, en el cine animado. Mira, sí. Y yo veo que no por casualidad, justamente la propuesta de Según pasan los años es trabajar con estos directores tan desopilantes, tan críticos y tan llenos de humor, por otro lado. Porque a pesar de la tragedia, es como una visión satírica y paródica que invita al espectador a pensar sobre los temas y problemas que plantean, ¿no? Exactamente, quizás las vidas, ahora ya vamos a ir ingresando lo que es Amélie y por ahí vamos a ir empezando a ver algunas imágenes del film. En cuanto a, quizás, como decías bien, hay el trasfondo, la historia principal quizás sea dramática, pero con estos tonos de humor, de colocarle un escape, ¿no? A esa tensión, a esas vidas quizás un poco angustiosas de los personajes y donde más allá del qué se cuenta, es fundamental para mí el cómo se cuenta. Y arranquemos, si querés, vamos a, ya, siéntense en la butaca y empezamos, ¿les parece con Amélie? Con esta película divina del 2001, donde Audrey Tautou es Amélie Poulain. En realidad la película se llama El extraordinario viaje. No, vamos a decirlo bien, porque en francés es una cosa, pero El fabuloso destino de Amélie Poulain. Ese es el título original. Todos la conocemos por Amélie, a la película. Dijimos que era ya del 2001 y dura alrededor de 2 horas, más o menos, la película. Nominada a 5 premios Oscar, obtuvo 59 premios y además tuvo 74 nominaciones. Audrey Tautou dijimos que es Amélie Poulain y es, vamos a recorrer la vida de esta niña, porque la vemos desde el inicio de sus días. Con una familia, no diría diferente, pero que tiene algunos problemitas en demostración de cariño, ¿sí? Son un poquito distantes estos personajes que el papá y la mamá de Amélie, donde, bueno, nada, mediante un accidente
si quieren, irreal o imposible. Lamentablemente, la madre queda de lado en la historia y es criada con su papá, donde, insisto, ¿no? Esto de las relaciones, y ella, al estar esa niña solitaria, soñadora, que tiene todo ese mundo interior, empieza a generar ciertas imágenes muy bellas con su mente, ¿no es cierto?, en el cual nosotros empezamos a recorrer el mundo, a penetrar en ese mundo de Amélie. Pero hay una peculiaridad que me encantó, Ileana, si, no sé cómo está resuelto, pero Amélie, el personaje, rompe la cuarta pared y sabe que nosotros estamos ahí. Estamos ingresando de la mano de ella a ese mundo surrealista, este mundo diferente, este mundo onírico, si queremos, donde recorremos estas partes veladas de la realidad. ¿Está pasando? ¿No está pasando? ¿Está dentro de su cabeza? ¿Ella realmente vio tal cosa? Y nosotros vamos descubriendo aquellas otras personajes secundarios que tiene la película, donde vamos a ir develando de a poquito. Ella ya crece, es camarera, vive sola, y hay, creo yo, un par de giros muy interesantes en cuanto a ella vive en su burbuja y empieza de a poco a salir, a reconocer. Tiene como meta ayudar a todos los que tiene alrededor. No puede verlos sufrir o de un modo intentarlo acercarlos a lo que puede ser ese punto que es la felicidad. Entonces empieza a ejercer ciertos justicia poética para resolver pequeños entuertos cotidianos con el afán de lograr una felicidad, un momento más equilibrado en la vida de los demás. Pero al salir de esa burbuja, insisto, personal, Amélie empieza a descubrir quizás que ella también precisa ayuda. Y ahí es donde empieza a tomar otra consistencia estas partes más humorísticas, más surrealistas de estos personajes tan exagerados, si creemos, ¿no? No puede ser que un tipo sea así, que una mujer sea así, pero en su mundo existen. Y en cuanto a la música, me parece una delicia de Jean Tiersen, es el músico, el que está encargado de la banda sonora de la película. Le da todo ese aroma a Francia, ¿no? Nos ubica directamente con los acordeones, con los acordes, con el vals de Amélie, es para mí una joyita, y nos ubica en ese París, es el barrio, es la zona de Montmartre, que está en París, donde fue filmado en locaciones reales, pero Jean-Pierre Janet alteró algunas cositas del día a día de la ciudad, de este barrio, para hacerlo un poquito más cercano a lo que es el mundo de Amélie. Un Montmartre quizás un poquito más de ensoñamiento, ¿sí? Más cercano a la empatía con ella. ¿Cómo trabaja los colores? Me interesó mucho. Es un autor, como bien decía Ileana, que tiene estos grados de detalles, la puesta en escena fundamental, cercana a lo que vendría a ser, que trabajamos hace poquito con Wes Anderson, donde trabaja la colorimetría de una manera casi musical, rítmica. No se pierde un compás y lo está llevando entre el verde y el rojo. Sí, trabaja. Los objetos cantan en la escena. Y ya totalmente. Le vamos a dar justamente el tramo del diseño sonoro y de la música a Martín Linares, pero realmente es como que marca un ritmo, el color, la coreografía, el movimiento de los personajes en escena, y hasta los objetos cantan, hacen un concierto.
Sí, Bien. total, total. Y un poco a mí me da la visión de estos colores, donde quizás el verde vendría a representar un poquito lo que es quizás la tierra, la naturaleza, la realidad. Y el rojo, cómo está dosificado en la paleta de colores, viene a ser ese grado de imaginación, ese grado de ensoñamiento que tiene ella en sus personajes dentro de esa burbuja que dijimos, porque cuando existen los demás personajes, presten atención, porque de algún modo ese rojo desaparece. Cuando está en la vida cotidiana de los demás personajes, prevalece quizás el amarillo, el marrón, el verde, pero de algún modo el rojo es velado. Y en algunos momentos claves de la película, no vamos a develar cómo viene desarrollándose la historia, porque es linda descubrirlo mientras uno va recorriendo la película. El azul, presten atención al azul, también dosificado, y entiendo que de algún modo está representando la, presten atención, la expectación, el suspenso, algo está por suceder en la vida de los personajes cuando estamos ahí cercanos al azul. Dijimos que la música tiene una preponderancia divina en la película, dándole todo ese clima, ¿no? Y Amélie, de algún modo, dijimos que empieza a dejar de ser protagonista y empieza a vivir su vida, ¿sí? Su realidad. Y cuando sucede el encuentro con Nino Kikampoix, que vendría a ser el personaje el galán de la película, digamos, que donde está ese juego en conquista con Amélie, cuando sucede eso en la vida cotidiana, ¿sí? De los personajes y existe ese encuentro, la música desaparece. Entonces, ahí ese grado de manejo de los elementos que están componiendo toda la película, me parece de una exquisitez terrible. El café donde ella, el personaje Amélie, atiende al principio, que es camarera, ¿no? En un café de los dos molinos, existe. Si tienen la posibilidad de estar por ahí, acérquense, existe. Y está, obviamente, ¿no? Ornamentado con todas las figuras posibles de la película, una gigantografía de Amélie, y hasta los baños tiene el decorado o parte de lo que significa la iconografía que sostiene Amélie en su película con estos personajes secundarios. Dicen que la comida es muy buena en este café. Muy bien, muy bien. Y esto me da puente para trabajar con la comida, porque justamente el tema de delicatessen, justamente el delicatessen, Ay, ay, ay. se llama así a las comidas deliciosas, Claro. a lo dulce, a la repostería. Estas delicatessen, justamente este primer largometraje de Genet de 1991, flor de largometraje, que tiene mucho de los tics de Genet, pero no son tics, son ya es el lenguaje con el que se maneja Genet y Caro, que viene de la historieta, del dibujo de animación. Realmente trabaja con colores saturados, con granangulares muy violentos, que es una carnicería en medio de un barrio rural, totalmente desolado por la guerra. Y un claroscuro muy fuerte, contrastando con unos colores saturados. Es como, ¿se acuerdan de Sin City? De la historieta de Claro. ese rojo resaltando sobre el blanco y negro. Bueno, es el rojo, el color saturado resaltando sobre la oscuridad, pero de la oscuridad lúgubre, porque el carnicero como que logra una especie de poder en ese edificio de personas, hasta sobre su hija, ¿no? Que está enamorada del hombre que llamó, que llegó a Delicatessen
por un aviso del diario y quería encontrar trabajo ahí y se encontró con un carnicero que servía personas en la mesa. Es tremendo, pero todo está con un tono paródico, satírico, que amaina un poquito el horror de las costumbres de los vecinos de Delicatessen. Porque se trata todo de un vecindario y en una clave de ciencia ficción, porque es una guerra medio futurista, en medio de la desolación, de la incertidumbre, en medio de la basura, de la excrescencia, pero con ánimo de levantarse de ese desastre total que es la posguerra, y el hambre y la miseria. Y estos personajes le apuestan un Si me poco. permitís una cosita nada más, pensaba en Dominique Piñón, que es este actor que llega, claro, llega en un taxi, ¿no? A este lugar donde estaba con un aviso de diario que pedían, solicitaban algún ayudante en la carnicería, en los quehaceres del edificio. Y Dominique Piñón está, no casualmente, pertenece a Amélie. Estamos hablando de Delicatessen y también está en la ciudad de los niños perdidos. Sí, como Wes Anderson, que tiene sus actores fetiche, digamos, ¿no? Como Exactamente. y lo fue para Herzog, ¿no? Que justamente tiene, cada director tiene su equipo de trabajo con el que firma. Sí. Y bueno, ese actor ocupa diversos roles en las diversas películas. Increíble la ductilidad de Dominique Pinon. Justamente haciendo un papel totalmente surrealista también, porque es mitad un bachar, o sea, un carnicero, un dependiente de carnicería, y es mitad un hombre que se enamora, que por suerte, no le quiero spoilear el tema, pero surge lo mejor de esa persona después. Y Tiene un realmente. espíritu también de artista, ¿no? Tiene una expresión, digamos, ahí está trabajando, pero previo a tenía otro mundo él. Cosa que el carnicero odia, ¿no? Porque el carnicero va a simbolizar al déspota, ¿no? Claro. Esta situación de la antropofagia que se come a los vecinos es una metáfora total, es un símbolo total del déspota, ¿no? Que se va comiendo al semejante, ¿no? Que además incluso implica toda una lotería, porque va eligiendo los personajes que va a comer según la utilidad o no utilidad de la persona dentro del vecindario. Es espeluznante, pero como todo está en clave de sátira, se amaina un poquito el terror. Cabe decir que la película está catalogada como una película de ciencia ficción, y sí, tiene Mira. mucho que ver con la ciencia ficción distópica. ¿Qué pasará en una época donde hay una guerra total que queme todo, incendie todo el mundo y que queden los sobrevivientes a merced del hambre, de la indigencia y de la lucha por la supervivencia, ¿no? Incluso en las cloacas habitan una serie de personajes que como una colectividad, una comunidad de trogloditas, ¿no? Que después van a terciar en el final justamente de esta película de Delicatessen, que significa nada más que comerse al otro, de comerse al semejante, de servir el semejante en bandeja y venderlo en una carnicería. O sea, una metáfora horrorosa, espantosa, pero con mucho humor, y eso deja que las cosas caigan un poquito más livianas, que uno pueda esbozar un poquito una sonrisa entre la sátira brutal de personajes totalmente dedicados a la inutilidad, ¿no? Porque los únicos realmente que ahí valen como personas son los dos artistas, la hija
del carnicero, que es totalmente diferente al padre, Claro. y Luisón, que es el dependiente que llega al vecindario a pedir trabajo. Son los dos artistas, son los dos, los dos se aman, son los dos un poco Romeo y Julieta, porque el padre Claro. impide la relación, no quiere saber nada de que, incluso llega un momento que lo quiere sacrificar a Luisón, ¿no? Y en medio de esta Sí. pareja que va a simbolizar lo puro, lo más hermoso de ese vecindario, está todo el resto de los personajes que son una sátira o una comédie de mar de un montón de personajes muy egoístas, muy ególatras, muy superficiales, muy que uno entrega a su suegra u otro, Muy otro disparatada, atada a sí. la mujer en una habitación. Encima no se puede salir de los departamentos porque el carnicero está a la búsqueda Al de la acecho. víctima, al acecho, acechando a la víctima, y toda una clave de parodia total que bueno, yo les repito, no se horroricen porque todo está hecho casi en broma, y con este toque onírico y surrealista que hace que por demás las escenas sean más que significativas y más que simbólicas. Incluso como dije recién, los objetos cantan, tienen ritmo, tienen sonido, y eso yo no me voy a ocupar esta noche de esa ese especial diseño sonoro. Fíjense que todo esto se hacía con la moviola en esa época, que no existía el Claro. arte digital en cine. Y sin embargo, con el filme y con el montaje de la película, han logrado un ritmo de escenas y de entrada y salida de personajes y de continuum de planos y de continuidad de planos, muy especial, muy característica de la filmografía de Jeunet, y que vimos un poco en Wes Anderson. Vimos también en Wes Anderson esta coreografía de personajes que están incluso en la escena, en la composición de la imagen de cada encuadre, de cada toma, de cada plano. Hay una coreografía acá, hay un estudio delicado de la actuación de las personas, de la composición de escena, de colores, de formas, de movimientos. Todo tiene un porqué. Y justamente nos hace recordar muchísimo a la filmografía de Wes Anderson, la filmografía de Jeunet. Y bueno, justamente el cine implica que esta parodia satírica que hacen estos dos directores en el cine haga que el mundo sea menos terrorífico. Según leí por ahí, está filmado en fílmico estas películas, y quizás quieras comentar algo al respecto, pero se supone que estaban como detrás de dos filtros, el rojo y el verde, y por eso generan esa saturación, lo que decías de los colores, efecto de óptica directamente, ¿no? Lo que está sucediendo al filmar con esos filtros. Sí, con esos filtros y con ese gran angular tan brusco que lo vamos a ver más todavía en la ciudad de los niños perdidos, ese gran angular tan abierto de lente que provoca una distorsión, Sí. una imagen totalmente onírica, ¿no? Una imagen totalmente onírica, y un paisaje de colores, que viene del pop, del fog. Viene del pop de los 60 y está un poquito redimensionado por el pop art que se inició en los 90, ¿no? La segunda etapa del pop art, que yo digo que no tiene mucho que ver con los 60, pero que tiene su raíz en el pop de los 60 y que tiene que ver con un pop sumado a un expresionismo como el expresionismo alemán de los años 20, una mezcla muy interesante que hizo que estos
estos directores sean únicos en ese arte de filmar. Sí, por supuesto. Pensaba un poquito en Delicatessen. Si recuerdan, era como un edificio, ¿no? Y está en juego eso de lo bajo y lo alto, ¿no? Lo que estamos entre la parte más, digamos, terrenal y lo que está sucediendo. En un momento, ¿se acuerdan con que hablábamos de esa, ese espíritu más de artista, de este muchacho, Dominique Y su pasaje. Pinon, y exacto, pero tocan música en el techo, ¿no? Generan esos climas como llegando a otro ámbito diferente del día a día, donde, bueno, hay que arreglar canillas y cosas cotidianas, hay que ser el dependiente de la carnicería, pero en otro momento logran aquello más cercano a lo que podría ser el arte, hasta con cosas cotidianas, ¿no? Tocando ahí. Exactamente, y además digamos que la hija de nuestro El carnicero, carnicero. violonchelista, pinta, y justamente se combina con ama al otro a través de la música, pero no voy a decir más Claro. porque Martín ya dentro de unos segundos no más, va a abrir el bloque musical de Según pasan los años del día de hoy, nos va a contar mucho más. ¿Qué le parece si vamos al bloque musical y nos cuenta Vamos más por ahí. Martín Sí, de cómo no, la cómo no. Vamos, película? sigamos por ahí, dale. Una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. Frank Capra. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa. Hola, ¿cómo están? Bueno, esta sección que está es pensada para hablar un poquito de la música de las películas, vamos a tratar de hablar un poquito acerca de la carrera de Jean-Pierre Jeunet, ¿sí? Y sobre todo vamos a posarnos en dos películas en particular que probablemente sean de las más prestigiosas, ¿sí? De las películas que más aceptación tuvieron y por cuestiones completamente distintas. Lo que estamos escuchando un poquito de fondo y vamos a ver tiene que ver con la película Delicatessen, ¿sí? Una película magnífica de 1991 en la cual se cuenta una historia. Compositor principal y aquel que hizo cargo de la banda sonora es un argentino, ¿sí? Llamado Carlos D'Alessio, que fue, digamos, aquel músico que conmovió a la primer Marguerite Duras. Cuando sale de la poesía y se empieza a dedicar al cine, él musicalizó siete de sus primeras películas. Entre 1974 y 1984 va a trabajar con Marguerite Duras. Entonces, te contaba que Carlos D'Alessio nació aquí en Argentina en 1935 y va a fallecer en 1992, justamente después de haber terminado de trabajar en la banda sonora de Delicatessen, que sería su último trabajo, pero que él no llegaría para muestra basta un botón. Vamos a escuchar un poquitito, una parte nada más de esta bellísima banda sonora. Si hacemos un salto y buscamos algo completamente distinto en la carrera de este director, vamos a encontrarnos con la banda sonora de Amélie, o más correctamente decir, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. ¿Sí? El fabuloso destino de Amélie Poulain, una historia que conmueve, una historia que podemos encontrar con sus detractores y con sus acérrimos encantados, digamos, ¿no? Pero una película que es la banda sonora en sí. En este caso, aquel que pusiera la musicalización es Jean-Pierre Tiersen, ¿sí? Nacido en Brest, Francia, en 1970. A este sí lo podemos contar entre nosotros, pero la historia
historia es, digamos, transcurre en esa París que quizás podemos encontrar en los años 20, ¿sí? Es una historia de una enamorada de todo, una enamorada de la vida que va recorriendo momentos alegres y tristes, y eso en la banda sonora se encuentra a través de el acordeón, por ejemplo, en las cuestiones más alegres que a veces también llevan a la nostalgia, y el piano en estas cuestiones que tienen que ver más con la tristeza, con el reposo, con esa percusión que le da esa inocencia que probablemente caracteriza al film. Esta película que realmente ha conmovido a todo tipo de audiencias, tiene una banda sonora absolutamente pareja, ya desde que comienza con ese Les Jours Tristes, ¿sí? Con esos los días tristes, ya uno puede visualizar lo que es un paseo por París, el camino al Sacré-Cœur, ¿sí? En esas callecitas perdidas de empedrados continuos y demás, y después en leitmotiv que se va repitiendo a lo largo de la película, que es el Vals de Amélie, perdón. Y el Vals de Amélie tiene que ver con que es una canción con variaciones que se van a ir repitiendo dependiendo del estado de ánimo y de las situaciones que lo van requiriendo. Pero si uno escucha el conjunto, digamos, es una obra muy, muy bien trabajada. Te cuento de dónde sale la opción de Jean-Pierre Thiersen para hacer esta banda sonora. Resulta ser que el director tenía prácticamente todo terminada la cuestión de la filmación y demás, pero no encontraba, digamos, la pata sonora que era la que le iba a completar de alguna forma todo el concepto de la película. Y es así que en plena búsqueda se detienen a almorzar, ¿verdad? Y uno de los empleados en un almuerzo pone un CD propio, ¿sí? Que es justamente de Jean-Pierre Jeunet. Y fue tan grande la impresión que se llevó Jean-Pierre Jeunet que cuando salió, averiguó primero de quién se trataba, y cuando salió del set se fue a la disquería más cercana y compró toda la discografía de Jean Thiersen y la comenzó a escuchar. Y esa misma noche lo llamó por teléfono y le dijo que quería que se hiciera cargo de la banda sonora de Amélie, ¿sí? Ya un éxito en puerta, pero que faltaba esa pata. Y el problema resulta ser que Jean Thiersen estaba justamente de gira, entonces no tenía el tiempo como para hacerlo como hubiera gustado. Entonces le propuso la creación de 5 canciones, de las cuales 3 son originales y 2 son variaciones justamente del Vals de Amélie que vamos a ir escuchando durante toda la película. Y el resto de la música es de discos anteriores del mismo Jean Thiersen, y que el director encuentra que tienen que ver, así que las utiliza también. Y bueno, y esto se trata entonces la banda sonora de Amélie, de El Destino de Amélie Poulain, y El Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Y una cosa más que te puedo contar es que estaba tan enganchado el mismo Jean Thiersen, el compositor de su propia obra, que uno de los temas principales, que es Comptine d'autres été, la après-midi, para disculpar a aquel que sepa hablar un buen francés, la va a volver a utilizar en otro film posterior, que es Goodbye Lenin, ¿sí? Esa increíble obra en la cual, bueno, no te voy a spoilear mucho, pero en la cual parece que el socialismo, que digamos, la Unión Soviética aún no termina de despedirse. Así es que bueno, te dejo entonces con un poquito de esta belleza, el Vals de Amélie, para completar esta intromisión de la música en este gran programa. Muchas gracias, Ileana, muchas gracias, Ricardo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Thank you.
Las películas que hago no dan las respuestas, hacen las preguntas. Alejandro Amenábar. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa. Bueno, y aquí estamos después del bloque que hizo Martín sobre la música, realmente un delicioso bloque donde se va a disfrutar, donde el espectador va a disfrutar de la música que acompaña a estas películas, que no solamente las acompaña, sino que marcan el ritmo de la imagen. Totalmente, no es solo eso, es quizás en algunos puntos de la película es un personaje más, la canción o la música, ¿no? Lo que está interpretando, lo que acerca y donde nos sumerge en estos climas tan especiales de este autor, que hoy, ahora vamos a ir por otra película, ¿te parece bien, Ileana? Vamos sí. A ir por una, un para mí es una gran película de 1995, que se llama La ciudad de los niños perdidos, ¿sí? Tuvo La cita perduta, decía por allá en algunas traducciones, de Forlán Barnstad, no sé en qué idioma se da, Le cité de enfant perdu, sería en un francés quizás más original. Duró 1 hora 52 la película y fue catalogada como para 13 años, ¿sí? Sí, no es para infantes. Creo que es para la tía adulta esa película, y además trata un tema que se menciona al pasar, pero no es al pasar. Trata el tema de los desaparecidos, de los derechos humanos y sobre todo la figura de los niños desaparecidos, cosa que estamos viviendo en la actualidad hoy en día. Todo comienza con un niño en una habitación, ¿sí? Para que, quiero, si te parece, meternos un poquitito en la película y entender de qué va estos personajes tan ricos para mí y tan diferentes entre sí. Está el niño en una habitación como a la espera de Papá Noel. Está nevando afuera, está esperando, tiene todos los arreglos de Navidad, y entra por la chimenea un Papá Noel, ¿sí? Que le muestra un regalito y un juguete, y él no se entusiasma tanto ese niño, tendrá 6 años, 5, y detrás de ella entra otro Papá Noel, y después otro Papá Noel, y se llena la habitación de barbudos adultos haciéndole muecas y todo, y él empieza desde esa espera, digamos, entre ansiosa y linda, ¿no? Esperando a Papá Noel, empieza a generarse un ambiente de mucha tensión. Él se quiere acercar a lo que está ahí, que es un osito de peluche que él tenía en la habitación. Se acerca al nene, ya empieza a llorar, los Papá Noel es como que lo apabullan, todo en esta saturación que decía Ileana de esta distorsión, ¿no? Del lente, como que estamos en un mundo diferente a lo que podría ser la realidad, y se despierta llorando un adulto conectado a una máquina extrañísima. Algunos dicen que son muy parecidas a lo que es la Matrix, que de algún modo se inspiró en estas máquinas, y él está conectado con con unas cosas de como chupetones, ¿no? Y cosas como un casco que tiene ahí conectado a esa máquina. Despierta a él llorando ese adulto, que era uno de estos Papá Noel que estaba en ese sueño, y está conectado en otra camilla a esa maquinola tan extraña, el niño que estaba soñando en el otro espacio que veníamos contando, donde Crank es ese adulto que aparece llorando, y lo que vemos es una especie de
máquina para sustraerle los sueños a los niños. Algo por el estilo está pasando en esta especie de camillas conectadas con cables y tal, pero están otros personajes ahí, que son seis. Sí, más que sueños son pesadillas, ¿no? O sea, claro. Me remití muchísimo a esa película de animación tan exquisita que fue El extraño mundo de Jack, de The Night Before Christmas, de Tim Burton, y un poquito de eso hay en esta, un guiño a esa película hay, y bueno, justamente es un mundo de pesadillas, con esa ciudad totalmente destruida, en medio del humo, de la indigencia, de la miseria, ¿no? Y esos niños perdidos, como dice el título de la película. La idea era quitarle esos sueños, pero de algún modo lo que producían eran pesadillas. Y ya vamos a llegar a esa parte del por qué Irving. ¿Te recuerdas a Irving? El tío Irving, algunos le decían, esta especie de cerebro dentro de una pecera, flotando en agua con dos bocinas y una especie de cámara, de lente de cámara fotográfica, donde él podía ver y expresarse con nosotros. Este cerebro, este personaje, el tío Irving. Había otros seis hermanos más de Crank, bajitos, que es ni más ni menos que Dominique Piñón, este personaje que hace de clones, seis clones, y todos, vamos a decirlo de entrada a esto, que todos tienen un mismo parecer, pero Crank, interpretado por Daniel Emilfork, es el adulto, o sea, envejece mucho más rápidamente que los demás, porque no tiene esa posibilidad de soñar o de sentir. ¿Sí? Esto que está sucediendo. Que mencionamos, incluso Delicatessen o La ciudad de los niños perdidos, están situadas en una especie de años 40 de ciencia ficción, porque en los años 40 es cuando se inventaron los electrodomésticos. Hay como una regresión a la época de los inventos del industrialismo del siglo XX, que está totalmente en discusión, ¿no? ¿Qué poder hace la máquina? O sea, ¿qué poder tiene la máquina dentro del hogar, ¿no? Ya lo lleva a un lado monstruoso. Ahora con la robótica, ¿qué diría entonces, Mr. Genet? Exacto. Están en esa. Y hasta, si querés, en La ciudad del niño perdido es un poquito anterior, porque está en esta especie de que todo está remachado, ¿sí? Como quizás algo previo a la revolución industrial, o no sé dónde está ubicado bien, porque hay clones, hay de avanzada, pero hay de retroceso, no sé, alguien lo ubicará en algún espacio, porque no está especificado el tiempo en que se desarrolla la acción, que están. ¿Se acuerda? Todo esto sucede, lo que hablábamos de Crank, de los hermanos clones, de Irving, de la señorita Beast, que está ahí en una especie de plataforma submarina, ¿sí? De extracción de petróleo, algo así, una plataforma. Plataforma, ¿sí, petrolífera? En medio, claro, de un lugar que no se sabe y que a lo mejor va a ser el lugar que tienen que encontrar los personajes para rescatar gente, ¿no? Que está perdida y secuestrada por Kranken, ¿no? Totalmente. Y en otro lugar, o sea, frente o en la costa de esto, una ciudad portuaria, donde ahí conocemos a Juan, que es el forzudo, interpretado por el gran Ron Perlman. Quienes tengan memoria lo habrán conocido con Hellboy, el actor que interpretaba a Hellboy, y antes, ¿se acuerdan de Salvatore en el Nombre de la Rosa? Hace un tiempo atrás era él, Salvatore. Y Ron Perlman es el forzudo de una especie de varieté que está ahí en la ciudad portuaria, y tiene, sí,
él tiene un hermano pequeño, Petit Petit Frère le dice, y cuando está nada, interpretando ese juego, digamos, de cadenas y de forzudo que tiene que hacer el número circense, aparecen unos cíclopes nombrados así en la película. Eran unos, ¿qué sería? Una logia, una congregación, una especie de cofradía de no videntes, que tenían, mediante artilugios mecánicos, ahí de vuelta está la máquina, le amplificaban o veían, tenían esa visión como de infrarrojo, donde, ¿qué hacían estos muchachos? Secuestraban a los chicos, ¿sí? Eran aquellos que tomaban a los chicos que estaban, en este caso, quizás deambulando por las calles. Había cierta banda de chicos que también, nada, carteristas o estaban ahí usurpando los bolsillos de los muchachos más grandes de ahí del puerto. Se va conectando todo. Está Miet, que es Judith Vitet, la interpreta Miet, que es aquella quizás más adulta entre todos estos personajes. Es una niña también que está con los niños estos que están en la calle, que no tienen hogar, y ella de algún modo empieza a con Juan, ¿sí?, con Ron Perlman, empiezan a tirar de este ovillo de la historia qué es lo que está sucediendo en realidad acerca de estos cíclopes. Hay unas hermanas gemelas, hay un Marcello que era como una especie de gitano circense que tenía unas pulgas. ¿Te acordás, Liliana, que tenían como una poción que envenenaba a las personas? Bueno, nada, personajes divinos que unas van sucediendo. Maestras, sí, diabólicas, unas maestras diabólicas. Claro. Siamesas, ¿no? Era, sí. Sí, parece ese toque surrealista, horroroso, pero paródico, que el humor un poco amaina el golpe que provoca el horror, ¿no? Lo horroroso, lo deforme, lo sádico, lo despótico, ¿no? O sea que están los personajes pintarrajeados de una manera brutal, pero a la vez el arte hace que todo fluya no con suavidad, porque hay mucha violencia y escenas muy bravas, pero sí con cierto amaine de situación, o sea que no golpea tanto, no es un golpe bajo para el espectador, la deformidad, sino una apuesta a pensar en qué clase de personaje nos estamos convirtiendo, en qué clase de polifemos o de ogros nos estamos convirtiendo los seres humanos al hacer determinadas acciones, ¿no? Nos hace pensar, claro, una parodia a lo mejor extrema, ¿no? Sobre el mundo circundante. Sí, nos va llevando, ¿no?, de a poquito a un extremo con todo el accionar, con todo esto. Me gustaría rescatar una conversación entre Crank e Irving, que este tío Irving, que dijimos que era un cerebro, ¿no?, dentro, flotando en agua. Y Irving le dice a Crank que los niños siempre van a tener pesadillas, porque Crank creía, suponía, era su digamos, su meta, lograr poder sentir, él lo que quería sentir, soñar para dejar de envejecer. Me acuerdo, es que no soñaba, y me acuerdo de una película que es muy posterior, es más reciente, que es El Abrazo de la Serpiente, donde el personaje está desesperado porque no sueña. Justamente a los seres malos les está vedado esa puerta al otro mundo que es el sueño, ¿no? Es a la puerta natural al espíritu, ¿no?, de cada uno, porque no lo tiene el espíritu. Claro. Porque es tan malo, tan despótico, tan destructivo, que les está vedado soñar. Y la envidia que tiene ese científico por los niños porque sueñan hace que, claro, todas esas cosas atroces, de secuestrarlos, claro, de tomarlos como ratas de laboratorio, de tomarlos como experimentos, de tomarlos como
como peones de su reino, de su insignificante reino, ¿no? Y al final, bueno, no quiero decir más, quiero que siga Ricardo, que conoce a fondo la película. Quería hacer el destaque en esta, charla, en esta conversación que tiene este personaje, ¿no? Crank con Irving, donde él le dice, ¿por qué los niños cuando se conectan en estas maquinarias siempre tienen pesadillas? ¿Cómo puede ser que no sueñen? Y él lo que quería era tomar, ¿no? Chuparle el sueño ese a los niños. Y Irving le responde que siempre que estén conectados a vos, ellos van a tener pesadilla debido a tu oscuro corazón. Eso es lo que le responde Irving. Jamás, jamás vas a tener alma. Claro, porque estamos hablando de clones, ¿sí? Entonces Irving le dice esto a Crank. Y él, Crank, le responde que es el único culpable, que él no tiene nada que ver con esto. El único culpable es el que nos creó, el inventor, le dice en ese momento. Que hasta ahí no ha aparecido este nuevo personaje que es definitivo, donde también es interpretado por Dominique Pinon hacia más adelante en la película, y es quien quizás resuelve un poco esta cosa, este creador, este inventor, póngalo como quiera. Este Megamind que inventa gente, que quiere creerse, que se cree Dios, y que quiere inventar otra humanidad. Hay una frase que dice, si me disculpas, dice, está bajo agua, ¿no? Él, y dice, arriba hay alguien que quiere matarme, pero no me acuerdo quién era. Es como que tiene una memoria vaga, y hay esa referencia que decías vos, de que quizás el hombre quiera matar a Dios o algo por el estilo. Pero cada uno interpretará lo que mejor le parezca. Son personajes que están jugando en este mundo tan distinto al real, o no tanto. Sí, no, y además esa ambivalencia que flota la escena, que no se sabe bien si es un sueño, si es verdad lo que cuenta, es otro de los paradigmas de la ciencia ficción, en su mezcla con la literatura fantástica. Sí. Justamente los recursos desde la animación, desde la historieta, son muchos, y como que Jeanette y Carol le pueden sacar el jugo a toda esa situación, ¿no? A ese especie de flotamiento, digamos, si valga la palabra, entre la realidad, la ambivalencia y la ficción, ¿no? Pero es una macabra realidad de la que los hombres pueden salvarse si se unen. Y creo que claro, es un poquito el corolario de todas estas películas fuertísimas de Jeanette, pero con mucho para pensar y con mucho para meditar sobre el alma humana y sobre lo que quieren los hombres de los otros hombres. Por supuesto. Los hombres del prójimo, ¿no? Y no sé tu mirada, Ileana, pero me encanta a mí el diseño de personajes. O sea, no hay nada al azar. El que preciso que sea de tal modo, está estructurado de un modo que realmente para quien nos gusta el diseñar o escribir historias, fíjense cómo están diseñados, que para mí es sí. hay una maestría ahí en masticar la idea, ¿no? Hay una maestría desde el maquillaje, desde el vestuario, los rostros, pues son muy especiales los rostros. Está el rol de la científica que acompaña a Crank, que es el cuadro de Crank, en esa ciudadela que flota en una plataforma petrolífera, no es al azar que es una plataforma petrolífera, porque es una de las mayores fuentes de contaminación del planeta, ¿no? Y estamos en una realidad distópica como la que cuenta la ciencia ficción, como la que cuenta una película como Blade Runner, ¿no? Una sociedad empobrecida por el humo, por la contaminación. Hasta hace poco en Beijing
La ciudad estaba contaminada y totalmente aislada del resto del mundo, antes de la pandemia incluso, por los niveles de contaminación que tenía. Y Total, bueno, total, en total. realidad estamos tocando ya en épocas pesadas de futuros distópicos si seguimos como seguimos, ¿no? Con este creyendo de basura, de trash, digamos, como diría el Sí, inglés. sí, sí, sí. Uno va acumulando en las ciudades y que no se limpian jamás. Acá tendrían que limpiar el riachuelo para darles a la gente otro paisaje mental, y onírico y vital. Por supuesto. Y estas situaciones en general, creo que las tres películas recorren esta opresión, ¿no? Que están inmersos los personajes y tienen que encontrar esa salida, digamos, para optimizar la vida de todos los que están ahí alrededor, jugando en ese mundo. Exactamente, y dejar de flotar en la indigencia y a merced de poderes, ¿no? No voy a hablar de personas, voy a hablar de poderes en abstracto, pues son poderes omnímodos, que ejercen los seres humanos contra los seres humanos, y que ya esta realidad de hambre y de miseria y de indigencia espantosa en que estamos todos los demás, tendría que ya solucionarse. Empezar a cambiar el mundo en favor de una igualdad. Bien, 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 bien. Bueno, nada, tuvieron tres, tres propuestas trajimos la tarde de hoy, no tiempo, no lugar, de según pasan los años, que trajimos Amélie, Delicatessen y La ciudad de los niños perdidos. Acérquense, fíjense qué es lo que les atraviesa al recorrer estos mundos. Yo creo que son, nada, no, nos quedan, ¿no? Imágenes que nos van. Se quedan como impregnadas en nuestra memoria, no pasan desapercibidas. Sí, y es más, todavía tengo las imágenes flotando en mi cabeza de la película. Realmente es un cine para no perderse, para invitar al espectador a pensar, a sentir sobre el futuro, a preocuparse por el futuro y también sonreírse ante la caída de los malignos. Sonreírse Bien, ante bien, bien. que la caída de los malignos o de la maldad humana es posible. Y ahí estamos, debatiendo acerca de cine, qué lindo, ¿no? Conversar acerca de ideas, de posibilidades, de mundos diferentes al que tenemos en el día a día. Pero, ¿sabes qué, Ileana? Se me acabó el pochoclo por esta semana, creo que estamos. Volveríamos, si te parece bien. Encontrarnos la semana próxima. Sí, cuando Martín Linares, Ricardo Franco y Ileana Gómez Gabino Sánchez, digamos, en Según pasan los años, luz, cámara, acción. Chao. Nos volveremos a encontrar la semana que viene en este mismo medio, en este mismo canal, cuando Martín Linares, Ricardo Franco e Ileana Gómez Gabinózar, quien les habla, digamos, luz, cámara, acción.